En Salamanca sigue creciendo la preocupación por el aumento de casos de dueños de mascotas que no esterilizan a sus animales y luego abandonan a sus crías en las calles, dejándolos expuestos a múltiples peligros. Esta situación ha generado un problema de sobrepoblación de animales callejeros, lo que a su vez trae consigo riesgos sanitarios y de seguridad tanto para los animales como para la comunidad salmantina. De acuerdo con Paloma Martínez Jaime, una participante activa de la comunidad en pro de proteger a los animales, cada vez es más común ver casos en los que dejan dentro de cajas abandonadas a su suerte a cachorros. Últimamente, a lo que he visto, hay mucha irresponsabilidad por la gente que tiene mascotas, en la forma de que se les hace más fácil ir a regalar, entre comillas, los cachorros que esterilizar a sus mascotas. Y creo yo que realmente se necesita hacer algo aquí en Salamanca para evitar todo esto de abandono de cachorros, así sean gatos, así sean perros, ya que los dejan a su suerte y muchas veces no corren con suerte de encontrarse con buenas personas. La gente ahorita en la actualidad tiene una mentalidad muy, muy fea, y más con seres tan indefensos como los animales que no pueden defenderse ellos. Los grupos de rescatistas de Salamanca hacen un llamado urgente a la responsabilidad de los dueños de mascotas en general, instándolos a esterilizar a sus animales para evitar la sobrepoblación, así como no abandonarlos en las calles del municipio, pues corren múltiples peligros. Estos mismos grupos solicitan a la jurisdicción sanitaria número 5 que se dupliquen las jornadas de esterilización gratuita, ya que este problema parece cada vez más difícil de revertir, pensando en el bienestar animal y en la seguridad de los salmantinos, informó para El Salmantino y La Neta del Bajío, Daza Corona.